Día de la muerte en Minimora Network, juego, jugando Awards y Skywars. Ok, nunca te confíes, este ya lo vi de Soy Pandax. Es muy extraño. Bueno, nunca pensé que llegaría este día, pero bueno. Vamos a analizar un poco el video que subió. Me retiré de Minemora. Y aunque parezca algo difícil de creer o algo esperable para otros, tiene sentido. Y decidí moverme adelante con nuevos proyectos y nuevas cosas en la vida. Igual no se tienen que preocupar por esta noticia, porque el servicio... Estamos escuchando a un Esmoral, a un Diego, bastante ¿cómo decirlo? No muy emocionado, vaya. Nos está explicando qué es lo que sucede, así que vamos a escuchar. El servidor no va a cerrar. El hecho de que yo me salga significa que toda la propiedad del servidor queda en manos de LCast. Esmoral dice que en el grupo de Minemora Server, al parecer hizo una publicación con su debido... su debida renuncia. Yo quise unirme, pero por alguna razón no me aceptaron. Le di unirme y no me aceptaron, simplemente. Así que bueno, creo que toca creerle. Sé que no fui obviamente el mejor dueño, sé que durante mucho tiempo dejé las cosas descuidadas. Y que justo ahora tal vez no están del todo contentos los jugadores del servidor conmigo. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo le dediqué bastante pasión a esto. Aquí Esmoral está hablando acerca de que yo sé que él tenía la idea de hacer todo original. Mapas originales. No como otros servidores que siempre tenían su Skywars, pero los mapas eran los de Hypixel, los de Cubecraft. Y bueno, eso es lo que me gustaba, pero a la vez la gente decía que ese Skywars era raro por el hecho de no tener los mapas de Hypixel, o que los cofres eran medio raros, o el KB, o no sé. Pero él está hablando aquí de la originalidad que ha tenido, y es por eso, en mi caso, es por eso que yo elegí este servidor desde un inicio, porque se me hizo muy diferente, la verdad. Y bueno, su survival era bastante divertido, era bastante entretenido, no como otros donde existían warps y la fregada. Hoy en día creo que en el survival sí existen los warps, pero antes no. Antes era totalmente vanilla. Ustedes también supieron apreciar ese cariño y muchos de ustedes se quedaron con nosotros solamente por esa diferencia, por esa esencia que nosotros pudimos dar y que nosotros pudimos saberles ofrecer con el tiempo que le dedicamos al juego. Tiene toda esa misma esencia, pasión, toda esa misma creatividad, todo eso mismo que antes estuvo ahí, que tanto les gustó, ahora está en otro proyecto que les puede gustar. Y se trata de un juego hecho por nosotros, desde cero. No es como que hicimos un plugin, no es como que usamos un motor de otro juego, no. Un juego completamente hecho por nosotros desde cero, en el que le estamos poniendo tanto empeño o más todavía del que le pusimos al servidor en algún momento. Aquí lo que quieren hacer es una especie de... Creo que parece Eggwars, pero fuera de Minecraft. Esto es una decisión bastante... O sea, es buena. Sin embargo, aquí lo que hay que hacer es que la gente se salga del Minecraft. Pero aquí lo que yo creo que quieren hacer directamente es como refrescar todo, iniciar desde cero, entre comillas, porque se están basando de un proyecto que ya existía. Agarrar la idea de los minijuegos que ya han existido bajo su propio juego, pero ya propiamente. Actualmente, como digo, el juego está todavía en una etapa de desarrollo y muchas cosas que se pueden cambiar, sobre todo respecto a cómo se siente el combate. Es muy importante que ustedes participen en este juego, que lo jueguen. Sí, del combate tiene razón. Puede sentirse diferente. Lo que a la gente le gusta del Minecraft, bueno, aparte hay dos PvPs, el de la 1.12 y el de la 1.8. El de la 1.8 lo que tiene es que es demasiado tryhard. Y todo se ve con una
no sé, una agresividad que es lo que hace que se vea bien, la verdad. Este se ve bonito. Así que si le añadieran eso, en mi opinión, a mí me gustaría mucho. Pero bueno, no lo he probado, así que toca probarlo para poder dar mejor mi opinión. Por ahora se ve simple el juego, pero es un alfa. Dentro de unos meses podrá llegar a sorprendernos. Ahora vamos a analizar un poquito el juego. El juego, como ves, puedes personalizar a tu, bueno, a tu cubito, no sé cómo lo llamen ellos. Es un juego como muy poligonal. Bueno, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero creo que así se llama. Es un personaje simple, un cubo con un rostro, con manos de bolita y pies de rectángulos. Que se ve bonito. Tú lo ves en la calle y dices, oh, me lo llevo para mi casa. Que será buen adorno para mi cuarto. ¿Te imaginas algún día que esto se volviera famoso y que creen juguetes de esto o algo así? Fácilmente se podría. Aquí podemos ver un castillo que me recuerda mucho al de Minemora. No sé. Aquí en este mapa podemos ver estas plataformas que al momento de luchar están rotando constantemente. Esto me imagino que es para añadirle un poco de dificultad. Como ellos dijeron, quién sabe si dejen este mapa para ya la versión oficial. Pero está bien, me recuerda mucho, ¿saben qué? Al It's Me Mario. Siendo En esta que parte, por ejemplo, me recuerda mucho al Super Mario. Como salta, hecho bien. una cosa que va mucho más allá de hacer un servidor. Se ve como muy amigable, muy divertido todo. Aquí lo que tiene este juego es que no sé si solo por ahora, pero solo está enfocado en Edwards. Lo que tiene Minecraft son muchas modalidades. Bueno, esto obviamente, bueno, yo diría que directamente lo tendrían que añadir, pero ellos decidieron, me parece que decidieron apostar por la modalidad como que más popularcilla, o una que sea más fácil de hacer, no sé cuál de las dos opciones puede ser, o la que más les guste, ya son tres, o la que menos odien, ya son cuatro, no es cierto, son tres, y bueno, solo es para la gente que enfocada en Edwards. Ya los demás pues, podrían entrar solo por curiosidad. Sin embargo, también les tiene que gustar. Me gustaría ver la opinión de la gente que ha jugado Edwards y ver qué les parece este juego. Ahora mismo entré al servidor de Minemora. Como ven, siguen con el lobby de el que pusieron hace tiempo. El de la actualización donde cambiaron su logo, su todo. Literal todo. Podemos ver la cantidad de jugadores que hay conectados. Son las 5 de la tarde. Hora mexicana. Hay 35 en Skywars, 66 en Edwards, en Quito de PA hay 35 aquí. Esta ya nadie la juega. El Litro PvP de plano murió. Aquí hay menos. Hay 45 jugando, claramente. En Arena PvP hay 6 personas. Vamos a entrar a Arena PvP y ver qué es lo que hay. ¡Ay! Mira. Aquí podemos ver a un jugador que tiene hacks. O sea, ya de una, a la primera a la que entramos, ya hay un jugador con hacks. Y lo que se me hace interesante es que ya no he visto baneos en el server. He entrado un par de veces. He entrado un par de veces durante días. Y no me ha tocado ver que estén baneando a usuarios. No sé si lo hagan en modo silent. Sin la notificación en el chat. Que probablemente sí. Y por eso nosotros no lo vemos. Pero bueno. Podemos concluir que ese servidor. En teoría solo el ECAST lo está cuidando. No sé qué tan. ¿Quiénes serán parte del staff hoy en día? Me gustaría saber eso. Podemos intuir que esto ya es Minemora abajo. Y arriba las quesadillas. Soy Leandro JD y nos vimos. Chao.